Este miércoles el abogado Julio César Ortiz salió en defensa del senador Gustavo Petro luego de que se conociera un video en el que se ve al parlamentario contando 6 fajos de billetes. El abogado negó señalamientos por corrupción. No corresponde a ningún acto corrupto, ni de recibir dineros de contratistas, ni de ningún empresario interesado en decisiones públicas. El video se conoció en un debate por el caso Odebrecht citado por varios parlamentarios, entre ellos Gustavo Petro. Sin embargo, este noticiero estableció que el abogado Ortiz, ahora defensor de Petro, también defiende los intereses de la multinacional Odebrecht en Colombia, así como consta en este documento radicado por el abogado ante el Tribunal de Cundinamarca. Julio César Ortiz, apoderado de las sociedades Norberto Odebrecht y Odebrecht Latinvest, y de los señores Luis Antonio Bueno, Luis Antonio Mameri y Luis Eduardo Darrocha. Es decir, que el abogado de Petro también es parte en el caso Odebrecht como defensor de 3 de los exdirectivos brasileros.